jóvenes, soy el Dr. Nock y acabo de cargarme ahí unas enredaderas sin yo pretenderlo, pero sí, me las he cargado. No viene mal tampoco. Tendría que haberlo hecho con toque de seda o con fortuna o algo, pero bueno. Cositas que os quería comentar antes de nada. He hecho cambios en los resource packs, ¿vale? Que estoy usando. Lo comenté en el vídeo del Nokiverso que he publicado esta misma semana, pero lo comento aquí también, que esto lo ve más gente. Bueno, aunque últimamente tampoco lo veo mucho, pero bueno. Coño, déjame que quiero pasar para guardar las enredaderas. El tema del cielo personalizado con el sol y la luna y tal, es una cosa que me habéis preguntado muchas veces. Siempre está en la descripción todos los resource packs que uso. Este en concreto necesita Optifine. Y siempre me decís que lo ponga en descarga, porque yo el que pongo en descarga es el data pack, o sea, el resource pack completo, ¿vale? Y yo le he quitado muchas cosas, casi todo, para dejarle solo el cielo, la nube, el sol y esas cosas. Bueno, pues al final he decidido que qué demonios y lo he puesto en descarga, ¿vale? Lo tenéis. Tenéis el enlace tanto a la versión completa como a mi versión especial, ¿vale? Reducida en la descripción. Y también he puesto un enlace a los resource packs nuevos que me he instalado ahora, ¿vale? Ahora mismo no están activados, pero los voy a activar en un ratillo. Porque he estado escogiendo unas cuantas cosillas en vanillatwix.net. Os dejo el enlace en la descripción, como digo. Además, en el enlace no solo podréis descargaros exactamente lo que yo tengo, sino que podéis ver el listado de modificaciones que hay. Porque en Vanilla Twix, igual que con los datapacks, he hablado en los vídeos de datapacks, que tienen un montón y tú puedes ir seleccionando, pues con los resource packs igual, ¿vale? Son resource packs muy pequeñitos que modifican una sola cosa, pero hay muchos. Entonces tú puedes seleccionarlo y al final te bajas un solo zip que lo instala y es un resource pack. Total, como veis, aquí se ven los bordes del césped verdes, ¿vale? Enteros. Y en la nieve, pues ahí estamos viendo que exactamente lo mismo. Esto es una opción de Optifine que voy a desactivar ahora mismo, ¿vale? En calidad, ¿dónde está? Aquí. Césped mejorado, lo tengo en rápido, detallado, no. Nieve mejorada, no, ¿vale? Y ahora la nieve y el césped, pues no se ven entero. Digo yo que esto ahorrará algo de procesamiento, porque eso es una cosa que hace Optifine por su cuenta y algo de recursos consumirá, digo yo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a los recursos y activar esto de manera Twix, ¿vale? Que es lo que yo me he descargado y como digo tenéis en la descripción. Y ahora pues volvemos a tener, pero con un resource pack, el mismo tema este, ¿vale? El césped se ve todo el lado en verde y la nieve también. Y por ejemplo la hotbar, pues ya veis que está numerada. Esto me ayuda a mí porque yo normalmente no uso la ruedecita del ratón para cambiar de cosas, sino que voy al número directamente, ¿vale? Y ya está, y así es más fácil saber cuál es. Pero es que además, por ejemplo, los bloques estos de Necelio también salen con el bordecillo así. Además, cuando el ítem está en el suelo, ¿veis? Se ve verde entero por todos lados porque, claro, es el resource pack. Con Optifine, en este caso, cuando es el ítem, no se veía así. No sé, me gusta más. Y supongo que será mejor en cuanto a consumo de recursos. No estoy seguro, pero digo yo. Por ejemplo, los... De esto hablé muy ligeramente en el vídeo del Nokiverso y tampoco me quiero enrollar mucho ahora porque bueno, ya son cosas que ya iremos viendo poco a poco, pero así porque tengáis una idea, los hoppers tienen las flechitas estas para indicar hacia dónde estamos apuntando, los dispensers, o sea, los chismes estos, como se llamen, los observers, ¿veis? Tienen indicadores de que está funcionando por todas partes, por arriba, por abajo, por los lados, por todos lados, bueno, por abajo no lo sé realmente. Pero bueno, eso, que está bastante, bastante interesante. Y más cosas, ya digo, ya iremos viendo. ¡Ey! Esto es una cagada. Esto hay que meterlo aquí dentro. Y más cosas que, como digo, iremos viendo poco a poco. Conforme vayan saliendo, yo qué sé. También hay algunos ajustes de sonido, ¿vale? Para que ciertas cosas sean menos ruidosas, como los portales, algunos mobs. Pero eso ya lo tenía, ya lo estaba usando de vez en cuando. Aunque no lo tenía activado últimamente. Pero. En fin. Y luego otra cosa de la que quería hablaros que. Este vídeo lo iba a grabar ayer lunes para mí, ¿eh? Estoy grabando con antelación porque si no, no soy capaz de grabar un episodio de Survivor. Cago en la leche, que siempre que venga yo aquí tenga que bungar. Lo que estaba diciendo, que este vídeo lo iba a grabar ayer, pero al final no pude porque descubrí una cosa y se me fue un montón de tiempo investigando cómo demonio había pasado y tal. Resulta que, ¿recordáis que yo tenía aquí una entrada a la fortaleza? Pues no está. Pero muy raro, o sea, esto está dentro de un mismo chunk y el resto de lo que había en este mismo chunk relacionado con la fortaleza no está.
Entonces, cuando yo descubrí esto, pues ya digo, me tiré un montón de tiempo, me fui a copias antiguas a ver qué demonios había pasado, estuve viendo incluso vídeos. Resulta que esto pasó cuando reseté el Nether. Así. Cuando reseté el Nether, pues ya pasó esto y yo no me di cuenta. Claro, como esto, la primera vez que hice el reset, comprobé que estaba bien. Y luego hubo problemas por otro lado, pues me centré más en esos otros problemas. Y esto se ha quedado así. Entonces he estado, ya digo, investigando un montón con copias de seguridad más anteriores y tal. Y voy a usar una copia de seguridad. Espérate un momento y lo vemos en creativo rápido. Esta es una copia de seguridad del episodio en el que hice el reset del Nether, ¿vale? Después de hacer el reset. Hice una copia de seguridad antes del reset y otra después. En la de antes del reset, evidentemente, está la fortaleza intacta. Y en la de después, pues ya estáis viendo que está exactamente igual que lo que os he enseñado. Pero es que esto no es lo único, es que hay cosas rarísimas. Porque si recordáis, yo lo que hice fue exportar estos chunks y luego volver a copiarlos en la carpeta. Y deberían estar bien. Luego también creo que borré la parte de abajo de los chunks para que se generara Ancient Debris y todas esas cosas. Y a lo mejor ese fue el fallo, es que no tengo ni idea. Pero nos venimos por aquí. Esto, por ejemplo, creo que no debería estar así. No estoy seguro. Pero, por ejemplo, esto no estaba cortado. Eso es segurísimo. Pero es que, fijaos, aquí, por ejemplo, hay netherrack y no hay pasillo de esto. O sea, no hay bloques de ladrillos de esto. Que, por cierto, otro cambio que he hecho en los resource packs es que la netherrack, y creo que esto también sale un poquito más clarito, más agradable a la vista. Creo yo. En fin, la cosa es que, mira, aquí por ejemplo, veis que la fortaleza llega hasta abajo, coño, es lo normal. Pues aquí hay Netherrack y ya no están los bloques de fortaleza. Es súper raro. Pero extrañísimo, ¿eh? Trozos que están cortados. Mira, si me pongo en espectador, por ejemplo, ¿veis? Aquí hay un hueco, bueno, aquí sí se puede acceder. Pero aquí, por ejemplo, hay unos trozos que están súper tapados por la cara. O sea, cosas que yo había más o menos. Mira, aquí por ejemplo también está tapado. Este trozo está inaccesible. Súper raro. Y había algunas partes que yo más o menos había optimizado un poco. Había quitado paredes y tal, para que estuviera más amplia, para que se exponieran más Wither Skeleton y tal. Pues una de ellas, por lo menos, la busqué a propósito y no está, ha desaparecido. Súper raro. Pero es que además estos command blocks he puesto aquí para que maten mobs, ¿vale? Entonces ahora mismo estoy en pacífico, si yo me pongo en hard, empiezan a spawnear mobs, bueno, si me pongo en creativo, empiezan a spawnear mobs y empiezan a morirse, ¿vale? Los ítems también. Los que no matan son ni los blaze, ni los wither skeleton, ni los esqueletos normales tampoco. Pero, bueno, aquí va a ser muy breve, pero ya he estado yo aquí dando vueltas un montón y no aparece ni uno, nada, ni Blaze, ni Wither Skeleton, nada. O sea que esta fortaleza no me sirve ya como fortaleza. Así que ha sido un poco cagada a mantenerla, ¿no? No sé cómo no me di cuenta en su día. Pero bueno, como tenemos una relativamente cerca que descubrimos el otro día, ¿esto es la misma fortaleza? Pero tenemos una por aquí que vimos el otro día, ¿os acordáis cuando fuimos de exploración? Estaba aquí el portal este y desde el portal B, o no, cuando fui aquí me parece. Bueno, da igual, el caso es que aquí hay otra fortaleza. Y en esta sí funciona bien, vaya, ahí hay Wither Skeleton, hay Blaze, de todo. Lo que sí funciona por suerte, que además fue uno de los principales motivos para mantener la fortaleza esta, son los spawners de Blaze. Claro, son spawners, no tienen nada que ver con el spawner normal de fortaleza. Entonces, si yo me vengo aquí, tenemos los dos spawners, que está muy bien. Y bueno, aparecen Blaze. O sea que esto sí funciona, aunque ahora mismo no esté. Vale, ahora aquí está. Me voy a dejar por mentiroso. Pero bueno, ese fue el motivo de que no pudiera grabar el episodio de ayer, o empezar a grabarlo al menos como yo quería. Porque, hostia, me lié con esto. Madre mía, yo. Pero buscando en varias copias de seguridad, viendo trozos de vídeo, a ver si eso se llegaba a ver. Y sí que se llega a ver en el episodio. En la parte en la que entro en el Nether por primera vez, después de la última vez que reseteé, paso al lado de la zona esa y sí que más o menos se ve que está rara. Pero claro, tienes que saber lo que estás buscando, si no, imposible de haberlo visto porque no miré directamente. En fin, cosas. Bueno, me vuelvo al mundo normal survival y seguimos con el episodio. Pero vaya, vaya chasco me lleva, aunque al final tampoco tiene tanta importancia, pero da coraje, da coraje. Estoy de regreso en el Overworld. El objetivo para hoy, supongo que lo habré puesto en el título, es hacer una granja de Hoglins, ¿vale? Para tener así
para tener una fuente de comida y de cuero buena y fácil de hacer, porque son una granja muy sencillita, y porque estoy un poquito hasta las narices de comer pescado. La verdad, no está bonito. Yo soy más de carne, pues vamos a hacer una granja de eso. ¿Y por qué está entonces en el Overworld, Dr. Nock? Pues muy buena pregunta, amigo imaginario. Porque, ¿recordáis esto que hicimos en el episodio anterior? Bueno, pues ahora si le damos con Bone Meal al necelio, ¿vale? Sale todas estas plantas y tal, y las puedes coger con la mano. Esta no se puede coger con la mano. ¿Acordáis que dije yo eso el otro día? Se podían coger con tijera. Bueno, pues ahora estas en la 1.16.2, cuando salga, tampoco se podrá coger con la mano. Entonces he decidido que voy a hacer una granja de vegetación del Nether, que de esto no voy a conseguir porque él necesita tijeras, pero sí voy a conseguir un poquito de esto y raíces de los dos tipos y hongos, que tampoco está mal. Así que voy a hacerla aquí mismo, va a ser una cosa temporal, de las que de verdad son temporales y que voy a quitar en la 1.16.2 porque va a dejar de funcionar. Bueno, no va a dejar de funcionar, va a seguir dando setas o hongos de esto, pero solo eso. Así que la voy a hacer, creo que fuera de cámara entera, y luego os explico, ¿vale? Porque temas de restos en cámara puede salir regular. Me voy a basar muy mucho en la que me hice en sobreviviendo en las snapshots, que es el survival esa que juego cuando hay snapshots y tengo ganas de jugarlas. Y luego voy a hacerle algunas modificaciones que está probando en creativo, ¿vale? Para que sea un poquito más eficiente, incluso más simple que lo que tenía allí. Así que lo dicho, voy a hacerlo y ahora os vengo, os cuento y probamos. ¡Tarán! Bueno, la granja todavía no está terminada. Se parece mucho, como digo, a la que hice en sobreviviendo en las snapshots, pero es un poquito más simple y funciona mejor, funciona más rápido. Pero sobre todo he hecho una modificación que es un poco chorra realmente. Vamos a hacer unos bloques de diana, que es una cosa nueva de esta versión y que mola bastante. Poniendo esto aquí, veis, la redstone va hacia allá y permite activar los pistones. Funcionaría exactamente igual si esto en vez de bloques de diana fueran bloques de hierro o de cualquier cosa y la redstone pasara por encima. Pero como esto es nuevo de esta versión, pues me hace ilusión usarlo y ya está. ¿Vale? Pero que no hace falta. Y ya está. Simplemente con esto yo le doy esta palanquita. Este pistón empuja al observer aquí. Se dan el besito de la redstone, que lo llamo yo. ¿Vale? Se miran entre ellos, producen una señal. Una señal una y otra vez. Y con eso esto pues funciona. Empuja esto para acá, luego eso para allá, y al mismo tiempo este repeater de aquí pues le da a este bloque, que le da al dispenser que tiene el bone meal, y que por cierto vamos a ponerle más bone meal. Voy a ponerle por aquí unos hoppers hasta aquí, y aquí le pondremos un cofre o algo, o un barril o lo que sea, con un montón de... Ah, pues no tengo barril, pues entonces cofre doble, de hecho, así. ¿Vale? Y hasta me trae un par de stacks de bloques de hueso, así que debería tener bastante. Y ya está. Los tres repeaters están a un tick, o sea, sin tocarlo. Que en la otra vez uno de ellos tenía más que otro porque me parecía más lógico, ¿no? Primero se empuja por un lado, luego para otro. Pero yo que sé, estaba probando un creativo y funciona así bien. O sea que lo voy a dejar así, más simple y además es más rápido. De manera que por lo que yo estoy viendo, bueno, le he puesto aquí... Todo es necelio retorcido, este, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? Distorsionado, bueno, como sea. Menos este bloquecito de aquí, que es de carmesí. La otra vez lo que hice fueron dos granjas exactamente iguales, una con este y otra con este, ¿vale? Por cómo funcionaba, solo me podían dar de un tipo. Pero esta no, esta es más rápida, entonces da bone meal tanto aquí como aquí. Porque este bloque estará aquí cuando esto lo muevan los pistones, ¿vale? Entonces da en los dos. Por tanto, produce la misma cantidad aproximadamente de ambos tipos de vegetaciones. Así que, pues está estupendo eso, oye. Voy a dormir, que es noche, y lo probamos, ¿no? La verdad es que tendría que haberlo probado. Bueno, no es que quería poner esto en cámara, pero bueno. Le damos la palanquita y ya estáis viendo que hay de los dos tipos. Maravilloso, funciona más rápido que la otra, como digo. Es más simple también. Y funciona estupendamente, oye. Es como si hubiera aprendido redstone desde entonces. Pero es mentira, no he aprendido. Bueno, y en este ratito que ha estado funcionando, pues tenemos todo esto que vamos a ver a continuación. Eso sí, esto no tiene método para... O sea, no tiene sistema de recolección ni nada. La otra vez no se lo hice tampoco, pero en esta ocasión es que además esto va a durar poco. O sea, que es tontería. Bueno, ya por lo pronto tengo 21 hongos carmesí y de los otros, que ya me ha compensado... Con lo lentísimo que era conseguirlo aquí, vamos, esto mucho mejor. De hecho, no descarto cuando salga la 1.16.2 y desmantelemos esto y tal, hacer otra
pero en la que salga el bone meal y yo vaya de un lado a otro con una vagoneta o algo así, con unas tijeras, pues cogiendo la vegetación con las tijeras, que es como se podrá ahora. No tendrá pistones ni nada, entonces por debajo le puedo poner unos raíles para tener sistema de recolección y tal. No sé, ya veremos. Pero funciona estupendamente. Y me ha llevado relativamente poco tiempo hacerlo, siendo recto, eso tiene mérito. A mí, claro. A otra gente no. Pero bueno. Voy a convertir en bone meal estos dos stacks de bloques de hueso. Voy a dejarlo un ratico funcionando. Yo me quedaré a FK ahí dentro, por si acaso. Y vengo y os cuento y ya hacemos la granja de Hawklings, que era el objetivo de este episodio, recordémoslo. ¿Eh? No más pescado, por favor. He dicho que me iba a quedar a FK, ¿verdad? No puedo quedarme a FK. Despamonería todo. Así que lo que voy a hacer es dejarlo funcionando un rato, coger las cosas, volver a dejarlo funcionando un rato y así. Y, por cierto, los pistones no hacen mucho ruido por el datapack, eso que había comentado. Y otra cosa del datapack, no, el resource pack. Y otra cosa que hace el resource pack es que le pone esto verde en el lateral de la cabeza del pistón pegajoso y viene muy bien para saber que es un pistón pegajoso cuando está tapado la parte de frontal, que esto es una cosa que debería estar en vanilla. Pero bueno, aquí me voy a tirar. Al final he cogido otro stack más de bloques de hueso, ¿vale? Quiero pillar un cofre doble de cada tipo de cosa de esta. De la vegetación, o sea, de las setas me da igual, los hongos me dan igual. Me dan igual porque esos se van a poder seguir consiguiendo igual en la 1.16.2. O sea, lo que quiero son las raíces, básicamente. Pues toda esta bone meal ha sobrado y ya está, ya no voy a usarla más. En principio, tengo todo esto, bueno, el cofre doble entero de raíces carmesí, otro entero de raíces distorsionadas. En el inventario veis lo que me ha sobrado, se han generado más raíces carmesí que distorsionadas, pero es normal, porque cuando echa bone meal en el necelio distorsionado también se generan las otras plantitas chiquititas que se pierden. Y en cuanto a hongos, pues de estos sí que me han generado más de los azules, de los distorsionados, que de los carmesí. De hecho, no sé si ponerle un poquito más para terminar este stack, aunque en realidad me da igual. Esto lo puedo poner en cualquier momento. Mira, aquí tengo dos más, pues lo voy a coger. Y el resto de estas plantas que me han sobrado, pues yo creo que directamente van ahí aquí y que se conviertan en bone meal, ¿eh? Porque en el almacén tengo un cofre doble para cada cosa de estas. Y ya hay algo, o sea que también me sobrará algo de ahí y lo tendré que tirar. Pero bueno, voy a guardar esto en su sitio y nos vamos al Nether a buscar un bioma Crimson Forest, que es donde se spawnean los Hawklings, y hacemos la granjita. Bueno, pues ya estoy en el Nether, bioma Crimson Forest, como voy ahí en el F3, he puesto aquí unos hoppers, un 3x3 de hopper, mirando hacia allá. La idea es que aquí vaya al almacén. En principio pondré simplemente cofres con hopper y más cofres, pero seguramente acabe haciendo un item sorte más adelante, ¿vale? En este episodio no sé, pero más adelante sí. Y aquí encima tengo trampilla para que no pone nada aquí y cristal negro. En el diseño que hice en creativo tenía cristal blanco, pero he decidido revolucionar mi propio diseño y usar cristal negro. ¡Qué revolución! Y nada, arriba del todo, hasta donde llegan estos andamios, pues ahí estará la plataforma donde spawnean, ¿vale? La idea es que haya una caída de al menos 43 bloques, porque los Hawklings tienen 40 puntos de vida. Entonces, 3 más para que se hagan daño, 43. Con 43 se deberían matar. Yo lo he hecho un poquito más, ¿vale? Creo que son 49, 46, bueno, algo más de 43. Porque esta opción, esta granja, que por cierto es diseño propio, ¿vale? No me estoy basando en ningún tutorial ni nada, porque son granjas súper sencillas. Va a tener una opción para matarlos con lava, ¿vale? O sea, bueno, para morirse se morirán por caída. Pero les pondré lava para que me den la carne cocinada. Entonces, una vez tendré carne cocinada, otras no. Me conviene la carne no cocinada para vendérsela en un momento dado al aldeano y la cocinada para comer. Entonces, cuando tenga de sobra de cocinada, pues quitaré la lava y, o sea, sí, quitaré la lava y ya está. Así que de momento vamos a hacer un para arriba con cristal negro, como digo. Y nada, ahora vengo y os cuento más. El andamio ahora mismo está porque me era más fácil para señalar hasta dónde tengo que llegar con el cristal. Pero cuando lo ponga todo el cristal voy a tener que quitar el andamio y poner otra hilera de cristal. Pero bueno, son detallitos sin importancia. Andamio quitado, cristales puestos y hecho aquí un aro de piedra negra de esta, ¿vale? Bloques de piedra negra. Y la idea es a partir de aquí tirar hacia allá
¿vale? Con slabs. Esa es la idea. Vale, la plataforma en total tendrá 19x19, por ninguna razón en particular, simplemente probé así, funcionó, pues ya está. Y la idea es que los Hoglins, bueno, esto tendrá de aquí para allá 8, ¿vale? 8 en cada lado, contando este bloque de aquí y el hueco de 3, ¿vale? 19x19 en total, como he dicho. Y la idea es que los Hoglins se spawnen por aquí, huyan de unas setas que les pondremos, setas de la distorsionada, que es de las que huyen ellos, porque con las otras se reproducen, recordémoslo. Entonces huyan de ellas y huyan hacia el centro. Las setas las pondremos por los extremos y huirán hacia el centro. Y aquí pues haremos lo típico de poner trampillas, una trampilla por aquí. Aquí este va a ser los colores que vamos a usar, ¿vale? El verde este de las cosas distorsionadas, o azul, o verde azulado, o como sea, y negro para el tema este. Voy a usar slabs porque ya sabéis que los mobs tienden a no moverse en cosas como slab, o bueno, no moverse no sería exacto, sino que tienden a ir hacia bloques sólidos. Entonces, como este aro de aquí es bloque sólido, digo yo, y eso es lo que hace alguna gente en las granjas de este tipo que hace, que se sentirán atraídos hacia esta zona. Y como además están huyendo de los hongos que estarán en los extremos, pues más probable aún que se vengan para el centro. Ya sabéis que cuando ven trampillas ellos se creen que están así y por su propia voluntad pues caminan sobre ella, y al estar abierta pues se pegan semejante guarrazo, lo cual a nosotros nos viene bien para lo que es conseguir la carne, ¿vale? Entonces voy a terminar la plataforma y ahora vengo y os cuento más cosas súper interesantes de esas que os cuento yo. Eso es. El tema de la iluminación es importante también en esta granja, ¿eh? Pero bueno, hablaré de ello cuando ya tenga la plataforma hecha y empecemos a poner antorchas como loco, que por cierto, me acabo de dar cuenta de que creo que no tengo suficiente. Bueno, ya está la plataforma terminada, he ido por antorcha, he puesto en las esquinas y justo en medio de cada lado necelio de este carmesí para ponerle encima las setas estas que habíamos dicho, que esta gente huye de ellas. Así que entre eso y que ahí en medio hay bloques sólidos, pues irán hacia el centro, se caerán y todo estupendo. ¿Vale? Bueno. He ido por antorcha y cuando he vuelto esto estaba lleno de Hoglins. No está bonito. En fin, decía antes que la iluminación... Me han pegado una paliza, o sea... Y como he empezado a decir, decía antes que el tema de la iluminación es importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos en bioma Crimson Forest... No se pueden exponer Ghast, que eso es una cosa que yo he dicho, hostia, es verdad. Porque esto estaba pensando en ponerle un techo para evitar que exponeran Ghast, pero en este bioma no exponen Ghast. Pero si exponen Hoglins, que es lo que queremos, Piglins y Zombified Piglins. Entonces, los Piglins y los Zombified Piglins pueden exponer con niveles de luz de 11 o menos. Así que tenemos que asegurarnos de que todo esto tenga un nivel de luz, todos los bloques, de al menos 12. Porque los Hoglins no tienen ninguna restricción a la hora de spawnear, ¿vale? Pueden spawnear a cualquier nivel de luz. Por tanto, aquí hay que poner antorcha, o a ver, no tienen por qué ser antorcha. Yo voy a poner antorcha simplemente porque si tú pones una antorcha aquí puedes seguir spawneando un mob, ¿vale? Si pones, yo qué sé, una Sea Lantern, por ejemplo, quitas el bloque este y pones una Sea Lantern, está iluminado muy bien, pero en la Sea Lantern no podría spawnear un mob. Podríamos haber hecho la plataforma, por ejemplo, de calabaza iluminada y podrían exponer. Pero bueno, lo voy a hacer así y ya está. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 1, 2 y ahora aquí todos estos bloques les voy a poner antorcha. Yo ya he estado haciendo pruebecillas en creativo y tal. Y así se ilumina como tiene que hacerse, ¿vale? Y aquí tres cuartos de lo mismo. Así de camino vemos un poquito mejor y os explico ahora. Me he instalado un mod, ¿vale? Solo para esta vez, para ver los niveles de luz, que viene muy bien. Se llama, ¿cómo se llama? Mini Hub, me parece que es. Os lo pongo en la descripción. Se instala con Fabric, del que ya hice un vídeo hace tiempo sobre cómo instalar mods con Fabric. Y creo que a partir de ahora voy a hacer esto más a menudo, ¿vale? Me voy a apoyar en ciertos mods para según qué cosas que son fáciles de hacer en Survival, es decir, simplemente le da F3 y mira el nivel de luz, pero que con esta forma pues es mucho más rápido. Entonces, si le damos a la H se activa la información de este mod, que está muy bien porque te da ahí a la izquierda arriba, pues lo tengo yo configurado para que nos dé cierta información, las coordenadas y todo ese tipo de cosas. De hecho, estoy incluso pensando en usarlo más a menudo porque... Para grabar, recordemos que esto es un Survival, sí, pero también es una serie de YouTube, entonces...
cuando yo quiera tener las coordenadas, resulta mucho más cómodo para el que lo está viendo en YouTube que esté eso ahí en vez de el F3 con muchísima más información. Lo malo es que esto con Fabric es incompatible con Optifine, y Optifine me mola para según qué cosas. Por ejemplo, eso con Optifine se ve mucho mejor. Eso es la granja de gas y de cosas. Se ve mejor. Pero bueno, da igual. La cosa es que si le damos ahora a F7, que es la tecla que yo he configurado, pues se ven así los niveles de luz. Y esto es maravilloso. Tiene que ser 12, ¿vale? Por eso hemos puesto aquí toda la hilera esta de antorchas. Pues aquí está nivel 12. Si quito una. Quito una. Ya esto es 11. Y podrían exponer Piglins y Zombified Piglins. No queremos eso. ¿Vale? Entonces voy a poner más antorchas, porque ya estoy viendo que por aquí no es suficiente, claro. Voy a poner las antorchas tal cual las puse en creativo. Voy a mirar una captura que tengo, porque no me acuerdo. Y os enseño cómo es el patrón, por si tenéis curiosidad. Y seguimos con el tema. Y con esta, pues ya terminamos, ¿vale? Ya está. Esta sería la distribución que tiene esto. Y ya está. Básicamente aquí una hilera entera. Y luego, pues, donde están los lados, pues ponemos una justo aquí. Y luego 1, 2 de hueco, y aquí otra. 1, 2 de hueco, aquí otra. 1, 2 de hueco, y aquí, vale, y así en todos lados. Básicamente. Y aquí en medio, pues sí que están más seguidas. Porque si quito esta, se pone esto en 11. Total, seguramente habrá un patrón mejor. Pero a ver, son antorchas, tampoco pasa nada. ¿Vale? Así que, y aquí podrían exponer también, ¿eh? Aunque esté la Z, podría exponer. Evidentemente, exponer en un sitio donde está la Z, pues va a salir escopetado hacia el medio. Es la idea. Y en principio, con esta plataforma así, tal cual, esto yo creo que produce de sobra. Pero aún así, me voy a volver todo loco y voy a hacer otra plataforma igual. Y aquí, por cierto, voy a hacer otra plataforma igual, pero aquí... bueno, ahí irá un dispenser con lava. Me he dejado el shulker de la red, no está llevado. Así que, bueno, voy a hacer la plataforma esta primero. Ay. Y ya está. Y mira, como eso va a ser igual, la hago y ahora vengo. Mirad cómo ponen los hoglings. Es maravilloso. Es maravilloso. Está funcionando esto bastante bien. Este es el punto FK que me he hecho con cristal blanco, porque primero lo hice con cristal negro. Y no veas para volver lo que me costó localizarlo. Madre mía. Así que mejor así que destaque, ¿eh? Cristal blanco. Esto sí, con paneles de cristal negro. Para no caerme, o yo qué sé. Y cuatro enrods, que resulta que eran las últimas que me quedaban en el shulker de iluminación, por algún motivo. Estamos en todo lo alto, ¿vale? Ya encima de esta enrod no podría poner ningún bloque. Porque la idea es que la parte de debajo de la bedrock no esté cargada, y así lo único sitio donde pueden exponer mobs pues son las dos plataformas estas, ¿vale? Así hace que se exponen un montón. Y además no estoy tan lejos como para que despawnen en la plataforma de abajo de hoppers, aunque de todas formas no despawnarían porque se espachurrarían y se matarían. Como veis, hay lava, he puesto ya el dispenser, he puesto la lava y he puesto un botoncito para activarla y desactivarla, aunque está en la misma plataforma. Voy a ver si... consigo atinar para que lo veamos, que no es tarea fácil, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Sabía yo que no iba a poder ser. Hace esto a la primera, yo no puedo. Mira, a la segunda, bien. Y además me he dado cuenta de que cuando están las setas estas y tal, me ignoran. Este tío pasa de mí, está demasiado ocupado huyendo de las setas. Lo cual está muy bien. Aquí tocaría una antorcha, pero la he puesto aquí y aquí he puesto el botoncito. Que quiero carne cruda, pues le quito la lava. ¿Que la quiero cocinada? Pues le doy al botoncito. De momento, prefiero cocinada para tener sustituto del pescado. Fíjate lo que... iba a tirar el pescado ahí a la lava que se rompiera, pero mejor no, que todavía no tengo carne suficiente. Pero bueno, eso. Y aquí, pues, en el ratico que he estado construyendo esto y un poquito más que he estado esperando, realmente muy poco tiempo, pero fijaos todo lo que hay. ¡Hostia! Y la última vez que vine... había solo 5 de carne cocinada. Qué cosa más basta. Es que al final, escucha. A tomar por culo el pecado. ¡A la mierda! Y aquí más. En fin. El tema del almacenamiento, pues lo he puesto así, ¿vale? Los hoppers mirando aquí y luego un zigzag de cofre. Ya haremos un item sorter y demás más adelante. Quiero también que ese botón que habéis visto, como es complicado llegar, me gustaría poder activarlo desde aquí. Pero no quiero que la redstone sea demasiado compleja. Quiero que sea lo más simple posible para que no esté demasiado recargado esto, porque esto ahora mismo es un tubo de cristal y ya está, y me mola como queda. Pero bueno, a ver si me busco alguna forma así ingeniosa de hacerlo con cosas nuevas o algo. Y si tenéis alguna sugerencia al respecto, pues dejadmela en los comentarios.
Y yo creo que ya estaría esto, ¿no? Yo creo que ya podemos dar por finalizado. Uy, que cojo el pescado, no quisiera yo. Por finalizar el episodio, no sin antes volver ahí y enseñaros que, por si no os habéis fijado antes, cómo están las antorchas, que ya lo expliqué, pero bueno, ¡ay! La manera más tonta de gastar un cohete, ¿eh? ¡Hala! Bueno, hacemos zoom, así están las antorchas, ¿vale? Yo creo que así lo veis un poquito más fácil y con la explicación esa que yo os he dado. Y ya está, yo ahora me tiraré aquí un ratico a AFK para conseguir más filetes. Aunque ya, con lo que hay ahora mismo de carne cocinada, yo creo que casi que podría dejarlo ya solo con la cruda. Pero no sé, ya veremos. Tampoco es malo tener un cofre doble entero de carne cocinada, por ejemplo. Y que tenéis ahí carne de sobra. En fin, en cualquier caso, si os ha gustado el episodio, dejad un like, suscribiros si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, @autornog. Os recuerdo que tengo el Patreon, os podéis hacer mecenas y participar en el Nokiverso, mi servidor de Minecraft para mecenas. Y ya está, nos vemos la próxima. Adiós.